Es muy importante identificar adecuadamente a aquellas pacientes que están teniendo una verdadera amenaza de parto prematuro para instaurar así medidas que mejorarán el pronóstico neonatal, como son la maduración pulmonar con corticoides, la neuroprotección. Hola a todos, hoy vamos a hablar de la amenaza de parto prematuro. El parto prematuro es una de las complicaciones más frecuentes en nuestro medio en medicina materno-fetal, ya que este tipo de partos representan del 6 al 9% del total de partos que atenderemos en nuestros hospitales. Es la principal causa de morbimortalidad neonatal y esta morbilidad será inversamente proporcional a la edad gestacional a la que se produzca el parto. La amenaza de parto prematuro se va a caracterizar por la presencia de contracciones uterinas regulares y modificaciones cervicales en gestantes de 22+0 a 36+6 semanas de gestación con membranas amnióticas íntegras. Es uno de los principales motivos de ingreso durante el embarazo y sin un tratamiento adecuado o cuando este fracase puede conducir a un parto prematuro. Es muy importante identificar adecuadamente a aquellas pacientes que están teniendo una verdadera amenaza de parto prematuro para instaurar así medidas que mejorarán el pronóstico neonatal, como son la maduración pulmonar con corticoides, la neuroprotección sulfato de magnesio o derivar a las pacientes a un centro de tercer nivel. Por otro lado, también será muy importante identificar aquellas pacientes que están teniendo contracciones pero no están teniendo una verdadera amenaza de parto prematuro, ya que evitaremos medidas iatrogénicas y tenemos que tener en cuenta que muchas de las pacientes que ingresan o vienen a urgencias por contracciones parirán a término sin necesidad de tocolisis. La fisiopatología del trabajo de parto prematuro involucra al menos 4 procesos patogénicos primarios que van a dar como vía final común el desenlace en un parto prematuro. Estos son, por un lado, la hemorragia decidual, por otro lado, la inflamación o infección amniótica, la hiperdistensión uterina, como ocurre en el caso de polidramnios, de las gestaciones gemelares o de los macrosomas, y finalmente la activación temprana del eje hipotálamo-hipófisis adrenal materno o fetal. Se han descrito varios factores de riesgo de parto prematuro. El más relevante de ellos es la historia de un parto prematuro en una gestación anterior, ya que tener este antecedente aumenta el riesgo de 1,5 a 2,5 veces más de sufrir un nuevo parto prematuro en las siguientes gestaciones. Influyen también dentro de este tipo de factor de riesgo el número de partos prematuros que se haya tenido y la edad gestacional a la cual se produjo el parto. Otros factores de riesgo serían el antecedente de un aborto durante el segundo trimestre con una edad gestacional de más de 16 semanas, el antecedente de legrado uterino o dilatación cervical o un antecedente de una cirugía sobre el cervix como es la conización o la traquelectomía. También las malformaciones uterinas congénitas se ha visto que aumentan el riesgo de parto prematuro, como es en el caso del útero arcuato o el útero bicorne. El embarazo múltiple también sería un factor de riesgo, ya que se ha visto que hay 9 veces más riesgo de que el parto se produzca antes de las 37 semanas en comparación con un embarazo único. Existen ciertos factores sociodemográficos que podrían aumentar el riesgo, como es el IMC materno menor de 19, un periodo intergenésico corto o el tabaquismo. Y finalmente, no los he dicho todos, pero sí he hablado un poco de los más importantes, estarían las infecciones, tanto infecciones intraamnióticas como la coriamnionitis, que ya se ha demostrado que se asocia a este tipo de partos, o las infecciones extrauterinas, como pueden ser la pielonefritis aguda o la neumonía, entre otras. ¿Cómo diagnosticaremos una amenaza de parto prematuro? Bueno, pues como ya hemos comentado, la amenaza de parto prematuro consiste en la presencia de contracciones regulares y modificaciones de la longitud cervical. Por tanto, para el diagnóstico será necesario llevar a cabo un registro cardiotocográfico y medir la longitud cervical mediante ecografía transvaginal. En cuanto al registro cardiotocográfico, pues vamos a decir que existen contracciones o dinámica uterina regular cuando se registren 4 contracciones en 20 minutos u 8 contracciones en una hora. Para medir la longitud cervical vamos a usar la ecografía transvaginal, ya que se ha demostrado que este es el método de elección. La Fetal Medicine Foundation tiene unas recomendaciones propias para optimizar esta medición de la longitud cervical, que nos dicen que la gestante tiene que estar en litotomía dorsal con la vejiga vacía y debemos aumentar la imagen hasta que el cuello del útero ocupe más o menos el 75% de la pantalla, evitando presionar mucho el cervix para no acortarlo y
Tomando tres medidas, nos quedaremos con la menor de ellas. Existen diferentes puntos de corte de longitud cervical según la edad gestacional y según si se trata de embarazos únicos o múltiples. En los embarazos únicos, hasta las 27 más 6 semanas, consideraremos que el cervix es corto si mide 25 milímetros o menos. De las 28 más 0 a las 31 más 6 semanas, si mide 20 milímetros o menos. Y de las 32 semanas en adelante, si mide menos o igual a 15 milímetros. En los embarazos múltiples emplearemos otras medidas que hemos dejado reflejadas en la tabla. En ocasiones podemos encontrarnos otros hallazgos ecográficos al medir el cervix, como pueden ser el paneling, que consiste en la embudización o protrusión de las membranas amnióticas hacia el cervix, o el SLAT, que es la presencia de agregados ecogénicos densos en el funnel o cerca del orificio cervical interno. La presencia de funneling y SLAT junto con el cervix corto aumentará más el riesgo de parto prematuro que si nos encontráramos solamente ante un cervix corto aislado. ¿Qué haremos cuando ya tengamos el diagnóstico de APP? Es decir, contracciones uterinas regulares y acortamiento cervical. Pues esto va a depender fundamentalmente de la edad gestacional. En gestantes de 23 más 0 a 23 más 6 semanas se consensuará la actitud a seguir con los neonatólogos y la familia, decidiendo si vamos a llevar a cabo un manejo activo o no. En gestantes de 24 más 0 a 34 más 6 semanas, en principio está indicada la maduración pulmonar con corticoides y, en algunos casos, según la edad gestacional que después comentaremos, la neuroprotección con sulfato de magnesio. Para ello, tendremos que instaurar también la autocólisis para que nos dé tiempo tanto a madurar los pulmones como la maduración cerebral si fuera necesario. En cambio, a partir de las 35 más 0 semanas, es decir, desde las 35 más 0 hasta las 36 más 6, mantendremos una actitud expectante, ya que en estos casos no está indicada ni la tocólisis, ni la maduración pulmonar, ni la neuroprotección con sulfato de magnesio. Si la paciente se pone de parto, dejaremos que evolucione. Nos vamos a centrar sobre todo en el segundo rango de edad gestacional, que va desde las 24 más 0 hasta las 34 más 6 semanas. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Pues ingresar a la paciente y realizar las siguientes pruebas complementarias. Llevaremos a cabo una analítica con hemograma, coagulación y en ocasiones PCR para ver si hay parámetros inflamatorios aumentados, como son la leucocitosis o una PCR elevada, un sedimento de orina y un urocultivo, ya que muchas veces esta patología se asocia a infecciones urinarias. Un cultivo vaginorrectal para cribar la infección por estreptococo del grupo B, ya que en caso en que la paciente se ponga de parto o no consigamos frenarlo, habrá que empezar antibioterapia con penicilina si el cultivo resultará positivo. Como ya hemos dicho, realizaremos una ecografía transvaginal para medir el cuello del útero, pero también una ecografía abdominal para ver la presentación fetal, el líquido amniótico, la inserción de la placenta y el peso fetal estimado por si la paciente finalmente se pusiera de parto. Ya habremos realizado un registro al ingreso que nos dirá no solamente si la paciente tiene contracciones, cada cuánto las tiene, si son muy regulares o no, también nos hablará sobre el bienestar del feto. En cuanto a la amniocentesis, se trata de una prueba complementaria opcional, ya que no está claro si debe realizarse o no. Pero es verdad que en casos de edades gestacionales extremas, de gestantes con fetos de menos de 28 semanas, en las que veamos una alteración analítica con leucocitosis, aumento de la PCR, sí que podría estar indicado realizar una amniocentesis para descartar una infección intraamniótica subclínica, ya que se ha visto que en amenazas de parto prematuro con edades gestacionales extremas, muchos casos están asociadas a infecciones intraamnióticas y si consiguiéramos diagnosticarla mediante la amniocentesis podríamos iniciar tratamiento de forma empírica. No existe la suficiente evidencia que nos diga que tenemos que realizar cultivos vaginales o tinción de Gram o despistaje de ETS en las pacientes que se encuentren asintomáticas. En cuanto al manejo del APP, los tres pilares fundamentales son la maduración pulmonar, la neuroprotección con sulfato de magnesio y la tocolisis con diferentes fármacos que comentaremos a continuación. La administración de corticoides es una de las pocas intervenciones que ha demostrado que mejora el pronóstico neonatal. Por tanto, se recomienda la administración de una tanda de corticoides. Más frecuentemente administraremos 12 miligramos de betametasona separados 24 horas, es decir, le pondremos la primera dosis al ingreso y 24 horas después la segunda dosis en todas aquellas pacientes en las que preveamos que hay riesgo de que se produzca un parto en los siguientes 7 días.
Esta medida se llevará a cabo en toda aquella gestante que tenga de 24 a 34 más 0 semanas, individualizando los casos en el resto de edades gestacionales. De las 34 más 1 a las 34 más 6 semanas, será cada centro el que decida si administrará corticoides o no. ¿Qué ocurre con las dosis de recuerdo de betametasona? Pues bueno, si tenemos una paciente de menos de 34 semanas en la que preveemos que se va a producir un parto y se le ha administrado ya, porque ya ha tenido otra amenaza de parto prematuro, hace más de 7 días una tanda de corticoides, podemos administrarle una dosis de recuerdo, siempre teniendo en cuenta que el máximo de dosis de recuerdo recomendadas son 3. El sulfato de magnesio lo vamos a utilizar como neuroprotector fetal en gestaciones de menos de 32 semanas. Se administrará un bolus inicial de 4 gramos intravenoso seguido de una perfusión de 1 gramo cada 4 horas, intentando siempre que se haya administrado durante un mínimo de 4 horas antes de que se produzca el parto. Por otro lado, los tocolíticos. No se ha visto que los tocolíticos mejoren el pronóstico neonatal, pero la principal función de la tocolisis va a ser que nos dé tiempo a madurar los pulmones del feto, es decir, a poner la tanda completa de 2 dosis de maduración pulmonar con corticoides y mínimo las 4 horas de neuroproducción con sulfato de magnesio en gestaciones de menos de 32 semanas. Los tocolíticos más utilizados en la actualidad son el nifedipino, el atosiván y la indometacina. Actualmente los betabloqueantes como el ritodrine ya no se suelen utilizar ya que tienen un perfil de seguridad más bajo. El atosiván es un antagonista de la oxitocina y es actualmente el fármaco más usado. Se administra en 3 pasos de diferente ritmo de perfusión con un bolus inicial y se mantiene durante 48 horas. Se pueden poner hasta 3 ciclos de atosiván. Otra opción sería el nifedipino, que existe en cápsulas o en suspensión oral. En suspensión oral es el único fármaco que está aprobado para que sea utilizado como tocolítico, pero la mayoría de los estudios se han hecho con nifedipino en cápsulas. El nifedipino oral se administrará como una dosis de carga de 20 miligramos, seguida de otras 2 dosis de carga, si es necesario, de 20 miligramos cada 30 minutos y posteriormente una dosis de mantenimiento, que se iniciaría a las 6 horas de terminar las dosis de carga, administrándose 20-40 miligramos cada 6 horas durante 48 horas. Y por último, la indometacina será de elección por debajo de las 24 semanas. No debe administrarse nunca por encima de las 24 semanas, ya que existe riesgo de que se cierre el ductus de forma precoz. Como contraindicaciones para el uso de tocolíticos, tendríamos el riesgo de pérdida de bienestar fetal, la sospecha de un desprendimiento de placenta, la inestabilidad materna o la sospecha de una infección o una coriomionitis clínica. Otras medidas que clásicamente se han llevado a cabo, como el reposo absoluto en cama o la hidratación con suero salino, no se recomiendan en la actualidad, ya que no existe evidencia de que mejoren el pronóstico.